Desde el Caribe llegó a nuestro país el primer ministro de Santa Lucía, Alan Chastanet. Santa Lucía es un país ubicado en el Caribe que es aliado de México. El primer ministro fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y firmaron convenios de colaboración. Entre estos, uno para aplicar en Santa Lucía la reforma educativa lograda en México. México está comprometido, y sobre todo de eso hemos hablado, de cómo apoyar y cómo cooperar con Santa Lucía y los países del Caribe para apoyar su capacidad de resiliencia. Cómo poder compartir también las capacidades tanto institucionales y experiencias que México ha tenido en materia de protección civil que puedan ser de utilidad y servir a los países de la región del Caribe. Son más de 1.200 platillos por día los que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, sirve a damnificados por los terremotos de septiembre en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El albergue de la CDI que dirige Nubia Mayorga Delgado se ubica en el municipio de Juchitán, donde no se han dejado de atender todas las necesidades de los afectados. Estamos aquí en este albergue y nos han tratado bien, así de desayuno, la comida y todos esos. Ahí las cocineras. Desde que se hizo el segundo temblor grande, desde esa vez nos venimos para acá, pero gracias a Dios no nos falta nada. Aquí nos dan comida, desayuno. Nos están atendiendo todas las cocineras muy bien. Sí, gracias a Dios tenemos todo, hasta atención médica tenemos acá.